Salto 1 y en el espacio de la cadena dejo un punto. Se fija, así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. En total, si ustedes cuentan con la cadena y los puntos altos, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendrían que tener 99 puntos. Las veo a continuación. Voy a finalizar la hilera y deslizo en la tercera cadena. La cantidad de puntos que tengo aquí en total son 99. El punto que voy a hacer a continuación es múltiplo de 12, por lo tanto hay 3 puntos que me van a sobrar, porque si multiplico 12 por 8 son 96, me sobran 3 puntos. Entonces los voy a distribuir para que esos 3 puntos que me sobran pueda terminar de forma correcta como la puntada. Entonces voy a comenzar tejiendo 3 cadenas. Un punto alto, siguiente, un punto alto y siguiente, un punto alto, 3 puntos. Tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a contar 1, 2, 3. Y en el cuarto punto voy a tejer un medio punto. Si lo hubiera hecho de forma normal, lo habría hecho el medio punto en el tercero, en el tercer punto. Pero como me sobra, lo tejo en el cuarto. 1, 2, 3 y 4 cadenas y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto tejo 1, 2 y 3. Una cadena de separación. Y salto un espacio al siguiente, vuelvo a tejer 3 puntos. ¿Ya? Entonces, como ven, aquí ya tejí cada 4 puntos, ahí ya me como un punto. Aquí al tejer cada 4 me como un segundo punto. Y aquí me tengo que comer, o sea, un tercer punto. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4 y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto tejo un medio punto y ya tengo los 3 puntos menos. Lo que tengo que hacer ahora es tejer de forma normal haciendo la puntada como debería ser. Entonces tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas y aquí voy a contar 1, 2 y 3. En ese tercer punto voy a tejer un punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto, cadena, salto un punto al siguiente, vuelvo a tejer un punto alto, segundo punto alto y en el espacio tercer punto alto. 1, 2, 3 y 4 cadenas y vuelvo a tejer 1, 2 y 3, un medio punto, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y en el tercer punto tejo un punto alto, siguiente un punto alto y siguiente un punto alto, cadena, salto un espacio o un punto y en el siguiente punto alto y así, ¿ya? Todo lo demás se va tejiendo en forma normal, cada 3 puntos van tejiendo la puntada. Finalicé la hilera 2. Ahora continuamos con la hilera 3. Vamos a tejer siempre comenzando con los 3 puntos. Ahí tengo un punto alto, segundo punto alto y tercer punto alto. Acá vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas y contamos 1, 2 y en la cadena 2 tejemos un medio punto. 3 cadenas, cuento 1 y 2 en la segunda cadena, un medio punto. Tejo 1, 2 y 3 cadenas y repito los 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3.
¿ya? Así. Acá tengo que tejer, luego de hacer los tres puntos altos, tengo que tejer dos cadenas de separación. Anteriormente hicimos una y ahora dos. Y volvemos a repetir los tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Ya? Entonces, tienen que repetir todo esto hasta ahí y vuelven a repetir nuevamente los dos motivos o los dos grupos de los puntos altos. Siempre tejiendo tres cadenas de separación como lo hicimos acá anteriormente. En la segunda cadena tejen el medio punto, nuevamente tres cadenas, medio punto, tres cadenas y los puntos altos, ¿ya? Y así ustedes van repitiendo nuevamente toda esta puntada. Las veo al finalizar. Finalicé la hilera y continúo ahora con la siguiente. Vuelvo a tejer los tres puntos altos. Recuerden que al terminar la hilera hay que hacer ahí las dos cadenas de separación anteriormente, ¿ya? Eso no se lo salten. Acá los tres puntos y aquí voy a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas y acá en la parte del medio 1 y 2. En la segunda cadena voy a tejer un medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas y vuelvo a repetir aquí los tres puntos. 1, 2 y 3 puntos altos, voy quedando así. Y aquí voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo los 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Ya? Este es el motivo que vamos a repetir ahora, ¿ya? Entonces, terminando los 3 puntos, acá en esta parte vuelven a repetir los 5 puntos altos, el medio punto, 5 puntos y así, aquí 5 cadenas y completan así la vuelta. Finalicé la hilera deslizando en la tercera cadena. Continúo con la siguiente hilera. Tejemos los 3 puntos altos. Y acá voy a tejer dos cadenas de separación. Tengo acá los 4 puntos, 1, 2. En el segundo punto tejo un medio punto. Dos cadenas de separación. En el segundo punto, un medio punto. Dos cadenas de separación. Y acá tejo los 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos y acá voy a tejer, tengo aquí las 5 cadenas, entonces tejo 2 cadenas de separación y en la tercera cadena voy a tejer un punto alto, 3 cadenas de separación, un punto alto ahí mismo, o sea tejo una V, 2 cadenas de separación y tejo los 3 puntos altos. Y 3. Este es el motivo que vamos a repetir. Bueno, vuelvo a repetir nuevamente. 2 cadenas, 1 y 2. En la segunda cadena voy a tejer un medio punto, 2 cadenas de separación, 1 y 2, segunda cadena, un medio punto, 1 y 2 cadenas. Tejo los 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos y acá voy a tejer la V. Entonces repito nuevamente esta V. Tejo 2 cadenas de separación, cuento 1, 1, 2 y 3. En la tercera cadena tejo un punto alto,
tres cadenas de separación, un punto alto ahí mismo en la cadena tercera, dejo la V, dos cadenas de separación y los tres puntos. Y así ustedes van a tejer esta hilera a continuación y yo las veo al finalizar esta vuelta. Antes de finalizar, recuerden que aquí tienen que hacer la V y luego deslizan haciendo las dos cadenas de separación y deslizan aquí en la tercera cadena. Comienzo tejiendo la siguiente hilera. Ya empecé con los tres puntos altos. Ahora tejo tres cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí, en esta parte del medio, voy a tejer un medio punto. Tres cadenas y tejo los tres puntos. 1, 2 y 3. Ahí. Tejo ahora dos cadenas de separación y aquí, dentro de la V, voy a tejer 7 puntos altos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 puntos altos. Tejo 2 cadenas y los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ven? Así. Entonces, esto es lo que vamos a repetir en esta parte. Y nuevamente vuelvo a repetir. 3 cadenas de separación en la parte aquí del medio, un medio punto, 3 cadenas y vuelvo a repetir acá los 3 puntos altos. Así hasta completar toda la vuelta. Finalicé la vuelta y deslicé en la tercera cadena. Vuelvo a tejer los 3 puntos altos. 2 y 3. Y acá, donde tengo el medio punto, voy a tejer solamente una cadena de separación que va a corresponder justo a la parte de la mitad donde está el medio punto. Y acá tejo los 3 puntos altos. Entonces, de esta manera ya queda unido también este motivo. ¿Te fijan? Esta parte que ya queda así unida en punta. Acá vamos a tejer dos cadenas de separación y vamos a tejer un punto alto en cada punto con dos cadenas de separación. Entonces, tejo uno, un punto alto, dos cadenas. Siguiente, un punto alto, dos cadenas y así hasta completar todos los puntos altos. Terminé los puntos altos con las dos cadenas de separación. Acá ya hice dos cadenas y los tres puntos, ¿ven? Así. Entonces aquí nuevamente ustedes vuelven a repetir una cadena de separación y de nuevo los tres puntos. Esta parte es muy fácil, así que es rápidamente tejerlo y bueno, termino esta hilera y estoy para la siguiente con ustedes. Finalicé esta hilera y ya tengo contando, sin contar la hilera del pasacinta, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La hilera siguiente la vamos a tejer así, vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 y en el segundo punto vamos a tejer un punto alto a medio tejer. Vamos ahora, vamos a saltar este tercer punto y del motivo siguiente vamos a saltar el primer punto. Vamos al segundo punto alto y tejo un punto alto a medio tejer y el último punto también a medio tejer y ahí cierro todo junto así. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y aquí tengo
este abanico, donde en cada uno de estos espacios vamos a tejer con una piña. Eso quiere decir que vamos a tejer la primera piña con 3 puntos altos a medio tejer. Entonces hago el primero, 2 y 3. Cierro y hago 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a hacer un punto picot. ¿Cómo lo hago? Voy a tomar aquí la lazada de la primera cadena, una lazada aquí junto con otra lazada del punto alto, ¿ya? De cualquiera de estos puntos altos, yo lo tomé la lazada con el segundo punto alto, con este, y voy a deslizar el punto así. Y me queda el punto picot sobre la piña. Tejo 2 cadenas, 1 y 2, y voy al siguiente espacio, hago lo mismo. 1, 2 y 3. Cierro, 1, 2 y 3 cadenas, y vuelvo a repetir. Tomo la lazada de la primera cadena con la lazada del punto alto y cierro deslizando. 2 cadenas y vuelvo a repetir lo mismo. Ya, entonces repitan. Son 6 puntos piña los que tienen que tejer y estoy de vuelta con ustedes. Tejí los 6 puntos piña, como ustedes ven, y ahora vuelvo a repetir aquí lo que hice al principio. Entonces tejo las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Después del último punto piña y picot, 3 cadenas. Y aquí, primero y segundo punto, voy a tejer un punto alto a medio tejer, 1, y hago el siguiente, 2. Voy al siguiente grupo, salto el primer punto, 1 y 2. Entonces tejo punto alto a medio tejer, el siguiente punto alto a medio tejer y cierro. Y así es como tengo que cerrar y ya esto termina en punta, se fija, igual que acá. Y vuelvo a repetir las 3 cadenas de separación y repito los puntos piña. ¿Ya? Así, entonces esto es lo que van a tejer en toda la hilera. Finalicé el primer olán, deslicé el hilo aquí sobre esta parte donde tenemos la cadena. Ahí deslicé y luego vamos a comenzar a trabajar por la parte de atrás, el punto red. Lo vamos a enganchar. Tenemos aquí la primera hilera de puntos altos y cadenas, puntos altos, esa es la primera hilera. Entonces lo vamos a enganchar en esta misma hilera. Vamos a tomar el hilo y lo vamos a hacer aquí. Fíjense, yo tengo acá, en cualquiera de estos puntos altos que tenemos, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, si se alcanza a ver ahí. Aquí vamos a engancharlo, aquí tengo la hilera punto alto, cadena, punto alto, cadena. Lo vamos a enganchar en el punto alto. ¿Y cómo? Aquí tenemos el punto, fíjense, este es el punto alto de la hilera, pero no lo vamos a tomar entero, sino que lo vamos a hacer solamente la mitad. Y lo hacemos con el verde. Entonces, cortado el hilo, vamos a anudarlo y desde ahí vamos a comenzar tejiendo 4 cadenas. Vamos a hacer punto red, entonces tenemos que comenzar tejiendo 4 cadenas. Tengo 2, 3 y 4. Eso quiere decir que es un punto alto y una cadena de separación. Tenemos que saltar esta cadena que tenemos aquí, ¿ya? Y vamos a ir al siguiente punto alto que lo tenemos acá y volvemos a tomar el punto en la mitad. En la mitad. Tenemos que trabajar entonces un punto alto y cadenas. En esta hilera que vamos a hacer a continuación, o sea que estamos haciendo ahora, vamos a hacer aumento. El aumento lo vamos a hacer para que no quede tan recto, sino que el segundo lan que vamos a hacer quede un poquito más abiertito, ¿ya?
pero lo vamos a hacer el aumento en el punto red, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que vamos a hacer cada 7 puntos un aumento. ¿Por qué vamos a hacer cada 7 puntos? Porque tengo en total 99 puntos, contando punto alto, cadena, punto alto, cadena, 99. Y vamos a hacer el aumento en las cadenas, ¿ya? Las cadenas tengo 49 puntos. Bueno, como ustedes están siguiendo el mismo patrón mío, entonces vamos a hacer aquí el aumento. Ahí. Hice dos cadenas. En lugar de una, hago dos cadenas. Y vuelvo a tejer el punto alto aquí, en la mitad del punto. Y hago una cadena. Entonces, como ya hice una cadena, voy a contar a partir de la siguiente. Cuento una cadena, voy acá, salto uno, voy al siguiente punto, aquí, en la mitad del punto alto. Dos, uno, dos. Voy al siguiente punto alto. Recuerden que estamos tejiendo. Este es el siguiente punto alto. Tomamos la mitad. Ahí, ¿ya? Tres. Voy al siguiente. Cuatro. Qué muy grande esa cadena. Cinco, seis, y aquí en el 7, en la cadena 7, vamos a hacer el aumento. Entonces hago el punto alto y aquí hago dos cadenas y vuelvo a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Y aquí me tocaría el 7, entonces hago 1 y 2, ¿ya? Entonces, cada 7 puntos vamos a tejer 2 cadenas. Así va a quedar un poco más abierto. Aquí yo comencé haciendo una cadena y luego hice 2. Y luego cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tienen que contar a partir del siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 2 cadenas. Lo vamos a hacer así. Como les digo, y en la siguiente hilera estoy de vuelta con ustedes. Finalicé la vuelta y les vuelvo a explicar. Cada 7 puntos tenían ustedes que hacer 2 cadenas de separación. ¿Por qué 2 cadenas? Porque contando las cadenas, contando así, 1, 2, 3, 4, 5, en total tenía 49 cadenas de separación, 49, entonces es múltiplo de 7, ¿ya? Entonces por eso hice cada 7 puntos. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó. Aquí yo comencé tejiendo las dos cadenas, recuerden, aquí comencé, hice una cadena y luego hice dos cadenas y conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 dos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7, 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7, 2 cadenas. Y así, toda la vuelta. Luego, ahí 2 cadenas, acá hice 2 cadenas, 2 cadenas y al finalizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que fueron las 2 cadenas del inicio. Entonces, ahí daba un múltiplo de 7 y pude entonces quedar bien, y esto queda un poco más abierto, ya no queda tan así, tan parejo, tan liso, por decir así, ya, ¿no?
queda un poquitito más abierto para darle un poco más de volumen al segundo lan. Ahora tenemos que vamos a tejer, yo con este hilo que es para un gancho 3.0, si ustedes están usando un hilo delgado, fino, en el total de hileras le pueden colocar 7 hileras, ¿ya? Las hileras que ustedes necesiten colocar. Yo voy a hacer aquí 5 hileras en total. ¿Por qué? Porque quiero que esta parte del abanico se vea en la punta, ¿ya? Ahí ya lo van a ver cómo. Yo quiero que esto se vea en la punta. Bueno, voy a comenzar entonces a trabajar la siguiente hilera y la siguiente hilera la tenemos que trabajar igual, haciendo las mismas dos cadenas donde corresponde. Yo aquí comienzo tejiendo 4 cadenas, el punto alto y una cadena, y hacemos un punto alto sobre cada punto alto. Aquí tengo las dos cadenas, por lo tanto tejo 2 cadenas y tejo punto alto. Luego tengo una cadena y un punto alto. Una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Cadena, punto alto. Y así hasta llegar acá a las dos cadenas que teníamos. ¿Dónde están? Por acá están, veamos. Hay que fijarse y poner mucha atención en no equivocarse y en hacer las dos cadenas donde corresponde. Aquí tengo las dos cadenas, por lo tanto tejo 2 cadenas. Ya hay que repetir el mismo patrón que hicimos en esta primera hilera del punto real, ya. Y en todas las hileras vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer estas dos cadenas. Bueno, las veo a continuación terminando las 5 hileras. Estoy de vuelta con ustedes. Completé las 5 hileras en el punto red. Ahora vamos a trabajar con el segundo olán y si ustedes quieren hacerle más pueden hacerlo y siempre se va a repetir igual porque este no va a cambiar, ya no va a cambiar, solamente en el punto red en donde se le va a agregar las cadenas para que pueda ampliarse, para que quede un poco más ancho y no quede tan recto. Entonces lo que tienen que hacer aquí es, para que este dibujo que tenemos acá no siga la misma dirección y aparezca aquí, tenemos que correr el punto, o sea, este dibujito que tenemos acá, en lugar de salir aquí, como está acá, tiene que quedar acá, ya para que los abanicos se vean cada vez que se haga o tejan ustedes los 2 o 3 o los que quieran. Bueno, aquí para empezar, en lugar de hacer los 3 puntos aquí en este lado, aquí vamos a hacerlo donde está el medio punto. El medio punto está aquí, se fijan ahí, sobre este punto alto. Eso quiere decir que los medios puntos continúan en esta dirección, ya aquí donde está este punto alto. Entonces aquí vamos a comenzar a tejer los 3 puntos. Vamos a deslizar 1 y 2. Entonces sobre ese punto alto comenzamos tejiendo 3 cadenas, el primer punto alto, y luego aquí tengo 2 cadenas de separación. Estas 2 cadenas las vamos a tomar como una sola, ya no 2, o sea lo vamos a contar como un punto. Bueno, aquí entonces hago 2 y sobre el punto alto dejo 3. Ahora tengo que repetir igual la primera hilera que tejí aquí del olán. Entonces ustedes vuelven a repetir aquí 4 cadenas. ¿Se acuerdan que en la primera hilera tenemos que tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y luego el medio punto, 4 cadenas y los 3 puntos, lo mismo. Se repite igual. Ya, entonces, 1, 2, 3 y 4 cadenas y vuelven ustedes a contar. 1, 2, 3 y 4. Y ahí tejen el medio punto. Ya, entonces, como les digo, lo que van a tejer ahora es igual a esto. ¿Ya?
y luego en la siguiente vuelta del punto red vuelven a repetir lo mismo que hicimos acá. Tienen que repetir los puntos altos con las cadenas de separación y siempre tomando de la misma forma como lo tomamos acá por el lado de atrás, igual, exactamente igual, no va a cambiar. Bueno, de todas maneras voy a terminar este olán, el segundo que voy a tejer aquí, y para comenzar el punto red, el segundo punto red que vamos a iniciar, yo estoy de vuelta con ustedes. Finalicé el segundo olán y ahí ustedes ven que ya queda así. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es desde aquí qué largo le quieren hacer. Tienen que tener la medida y ver, por supuesto, si lo están el material que están usando, que es un material delgadito, o sea, un hilo muy delgado. Posiblemente dos olanes no les va a quedar suficientemente el tamaño que necesiten, posiblemente necesiten hacer uno más, ¿ya? Bueno, yo voy a seguir trabajando, voy a terminar el largo que necesito y estoy de vuelta con ustedes. Recuerden, antes de continuar, que tienen que hacer el punto red siempre empezando para que quede así. Fíjense, ahí ven que quedó, no, este motivo del abanico quedó justo aquí, en esta parte. Entonces, lo mismo, aquí, como hay un medio punto acá, entonces tienen que comenzar desde acá, viendo que el medio punto está aquí. Entonces, desde este punto alto que está aquí, ustedes van a comenzar tejiendo desde esta hilera. Tienen que comenzar tejiendo el punto red, ¿ya? Desde ahí, desde esa hilera. Y luego, cuando ya terminen las hileras, recuerden que son 5, entonces más o menos a esta altura donde está el medio punto, ustedes comienzan a tejer los 3 puntos altos, tal como lo hicimos aquí en este motivo. Las veo a continuación. Vamos a trabajar ahora, una vez ya finalizado, aquí yo les muestro que hice 3 olanes en total. Aquí está 1, 2 y 3. Bueno, ustedes pueden hacerle 4 o, dependiendo el grosor de su hilo, es que es el tamaño de la falda, del faldón. Entonces, una vez ya finalizada esta parte, tenemos que seguir con el borde de las mangas y el borde del cuello. Primero voy a empezar con el borde de las mangas. Acá yo ya hice una manga, ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, aquí vamos a acercar un poco aquí porque les quiero mostrar cómo va a quedar esta parte. Miren, aquí vamos a comenzar, vamos a hacer un medio punto y una cadena, medio punto, cadena, medio punto, cadena, medio punto, etcétera, por todo el contorno de la manga. Yo aquí voy a cortar el hilo porque ya terminé esta parte y ya les voy a mostrar cómo lo van a hacer ustedes. Se los indico en la otra manguita. Ya, ahí. Entonces aquí, bueno, este hilito lo vamos a perder aquí. Yo perdí este hilito. Y vamos a cortarlo. Es muy sencillo el borde, la orilla que le vamos a colocar en la manga. Es bastante sencillo, así que no tiene nada de complicado. Y así, ¿ven? Ahí va a quedar de esta manera. Así. Bueno, vamos a hacer entonces el otro borde. Yo lo voy a hacer aquí y ya les voy a mostrar. Bueno, vamos a unir aquí. Yo uní mi hilo, hice un nudito. Acá fíjense que yo tengo la parte de atrás, de la espalda. Entonces, aquí tengo 2 abanicos. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. En el primer abanico, en el primer punto alto, ahí uní el hilo y, como les digo, hice ese nudito. Y desde ahí vamos a comenzar tejiendo 1 y 2. Ya. Entonces, ahora saltamos un punto al siguiente. Tejo un medio punto, una cadena.
voy al siguiente punto. Aquí al medio, un medio punto, una cadena. Salto un punto, voy al de al medio y tejo. Un medio punto, una cadena. Voy aquí al medio. Un medio punto, una cadena. Salto un punto, voy al de al medio. ¿Ves que aquí hay tres? Uno, dos, tres, ¿se fijan? Entonces, uno y dos. Siempre en el segundo punto hago un medio punto, una cadena. Aquí en la parte del medio, un medio punto. Cadena, salto un punto al siguiente, medio punto. Cadena, salto un punto, voy al medio y medio punto. Cadena, salto uno y en el del medio, medio punto. ¿Se fija? Entonces, así ustedes van a trabajar todo el contorno y aquí finalizo con ustedes. Bueno, aquí ya estoy llegando casi al final, entonces tengo aquí esta parte. Aquí hice el medio punto, una cadena. Voy aquí en este punto alto, en ese espacio, tejo un medio punto, cadena. Aquí, fíjense, voy a saltar este espacio, también salto esto y voy al otro medio punto que tengo ahí y ahí voy a hacer un medio punto. Cadena y ahora sí termino y voy a terminar en la primera cadena donde yo comencé a trabajar y así es como termino esta orilla. Corto el hilo y nada más que queda esconderlo, ¿se fijan? Así ahí quedo. Entonces estos hilitos que yo ya también corté aquí va a quedar así, ¿ven? Y bueno, esto se esconde. Vamos a continuar ahora con la orilla del cuello. Vamos a tejer la orilla del cuello. Este cuello, como está un poco amplio, vamos a cerrarlo un poco y que quede así, de esta forma. Entonces, para eso voy a hacer disminuciones. Si a ustedes les gusta así como está, como va su tejido, no le hagan esta parte. Lo pueden hacer la orilla, pero sin disminuciones, sino que le van haciendo un punto en cada punto que se va presentando. O sea, tenemos 99 puntos, así que ustedes pueden tejer los 99 puntos y le va a quedar así como está. Pero si ustedes lo quieren más cerradito, entonces van a hacer a continuación las disminuciones. Vamos a empezar por la parte de atrás. Aquí vamos a unir. Vamos a unir en el primer punto. Aquí en la punta. Vamos a unir en el primer punto, digamos. Entonces ahí vamos a comenzar. Y vamos a tejer. 1 y 2, 2 cadenas. Toda la orilla lo vamos a tejer con medias varetas o medios puntos altos. Entonces, y lo vamos a ir haciendo la disminución cada 3 puntos. Voy a la siguiente, al siguiente espacio o al siguiente punto y tejo un segundo media vareta. Voy al tercer punto y aquí es donde voy a hacer la disminución. Esa disminución voy a hacer ahí a medio tejer. Voy al siguiente punto, también a medio tejer y cierro. Nuevamente vuelvo a tejer. Uno y dos. Y nuevamente hago la disminución. ¿Se fijan? Así. Nuevamente. Uno. Y dos. Y en el tercer punto hago la disminución. Uno. Y dos. Y cierro. Nuevamente. Uno. Dos y en el tercero, uno
2 y cierro. ¿Se fijan? Cada 3 puntos ustedes van a hacer la disminución y tiene que quedar así. Entonces así va a quedar más cerradito el cuello. Continúen y estoy aquí de vuelta con ustedes al finalizar. Llegué al último punto y finalizo con una media vareta y luego aquí ya corto el hilo. Y ya tenemos que esconderlo por la parte de atrás. Entonces ya esto queda así, se fijan que queda más cerradito y queda mucho más, más juntito, más no tan abierto. Bueno, si, como les decía, la que quiere le hace esta orilla disminuyendo o punto a punto. Bueno, ahora queda nada más que colocar los botones y ya quedaría finalizado este trabajo. También queda aquí hacer un planchado, ¿no es cierto?, por la parte del revés. Voy a hacer lo que voy a planchar, los solanes, y estoy de vuelta con ustedes con los botones y con los solanes planchaditos. Bueno, amigas, he finalizado el vestido. Acá le coloqué los botones, ya se los pegué y quedó ahí súper bien. ¿Ven? Ahí está colocado. Están puestos los botones, 3 botoncitos del mismo color del hilo que hice en la parte de abajo y en las orillas. Espero que les haya gustado. La que quiera puede compartir sus fotos a mi correo en pamelaescuelacrochet@gmail.com. Me manda sus fotos, me muestra cómo les quedó el vestido y así podemos compartir este trabajo. Gracias a todas las que me siguieron, gracias por haber tejido. No se olviden de compartir este video y de suscribirse las nuevas. Un abrazo y será hasta muy pronto.